Bueno, amigos, nos hemos desplazado al municipio de Tijarafe. Nos encontramos concretamente en la zona de Tinizara y más concretamente en un lugar conocido que se llama El Topito. Concretamente aquí también se hace la fiesta de las papas asadas del municipio de Tijarafe. Y como ven, están con nosotros dos personas que ustedes seguro que ya conocen y si no las conocen, seguro que las van a conocer. Una es Manuel Pérez Rocha, que es secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Queso de La Palma, al cual vamos a saludar. Buenos días, Manolo. Buenos días, bien hallado. Bueno, y la otra es la ganadera a la cual vamos a conocer hoy. Pero espero que Manuel Pérez Rocha nos las presente. Bueno, pues hoy nos encontramos con Saray Domínguez, una ganadera ejemplar, una ganadera joven que no le tiene miedo a la situación, que no le tiene miedo a cómo se encuentran las cosas actualmente, que ha hecho esta explotación familiar extraordinaria, que ya ha obtenido premios en concursos de quesos en esta isla, lo que demuestra que está haciendo las cosas muy bien, que está trabajando y que ustedes a lo largo del reportaje podréis comprobar que están haciendo las cosas como Dios manda, desafiando muchas dificultades, desafiando muchos problemas, pero que han decidido meterse en el sector ganadero y que han decidido formar parte de esa estructura económica de la isla La Palma tan importante, ya digo, como es el sector quesero, y que yo estoy seguro que ellos, por su juventud y por su capacidad de trabajo, van a ser un referente importante en los próximos años en la ganadería de esta isla. Y sobre todo, máxime cuando es una persona que no venía del mundo de la ganadería, de Tazacorte, no conocía este mundillo y mira, una persona joven decidió, juntamente con su pareja, bueno, pues iniciarse en el mundo de la ganadería, del queso. Eso es un dato incluso más importante, creo yo, ver cómo personas que no han estado tradicionalmente vinculadas al sector y que han decidido desafiar las circunstancias y meterse en esta actividad. Una actividad tan digna como otra cualquiera, una actividad que garantiza los recursos de vida de una familia, en este caso como es el caso de Saray y de su esposo, y desde luego les permite por su juventud también no venir con vicios adquiridos, vamos a decirle, sino que han decidido pues diseñar una granja moderna, como tienen que ser las granjas hoy, con todas las garantías sanitarias, y que cuando se meten en la técnica de elaboración de quesos también lo hacen precisamente sin vicios adquiridos y con todas las garantías sanitarias y de modernidad y demás, y eso es lo que hace que, ya digo, que ya estén obteniendo premios como los que ellos pueden atestiguar. Bueno, pues vamos a acercarnos a Saray Domínguez, que la tenemos por aquí ya, y bueno, pues saludarte, buenos días. Buenos Saray. Días. Bueno, Saray, ¿cómo es que te decidiste a iniciar tu camino por el mundo de la ganadería? Pues a mí el mundo de la ganadería me gustaba, yo no lo conocía de nada, y empecé a ver cabritas, y viendo, y ¿por qué yo no? ¿Y sabías que tenías que buscarte un futuro, labrarte, bueno, pues una profesión y, bueno, llega un momento, decidiste con muy poca edad que este era tu futuro, ¿no? Sí, sí, a mí el tema de las cabras y la ganadería me encanta. Me encanta. ¿Y ahora empresaria? Ahora, un poco ahí vamos. Bueno, Saray, vamos a acompañarte a lo largo y ancho de este día para ver cómo trabajas en tu explotación y cómo la llevas. Y también conocer a tu esposo, a Juan Pablo, ¿no? Vale, pues sí. Estas personas son las que nos hacen sentirnos orgullosos de los palmeros, de que sigan conservando nuestra tradición y de que sigan siendo un ejemplo y un referente de que esta isla la sacamos adelante trabajando, currando, no la sacamos adelante ni de brazos cruzados ni lamentándonos, sino así trabajando de la manera ejemplar que lo hacen ellos y otros jóvenes ganaderos que también tenemos en la isla y que seguro que en tu programa a lo largo de los próximos meses pues también seguirán saliendo ganaderos ejemplares que hablarán de eso, de que esta isla la sacamos adelante, la sacamos a flote, currando con seriedad, con trabajo y con dedicación. Pues sí, es lo que ha dicho él, no se puede uno arrodillar frente a la crisis, hay que plantarle cara, hay que trabajar y sobre todo la gente joven son los que pueden elaborar un futuro prometedor y lo vamos a ver en el día de hoy. Thank you.
Bueno, pues estamos viendo cómo Saray elabora el queso, bueno, poniendo el cuajo en las empleitas. Y estamos en el cuarto, por supuesto, de elaboración de queso. Saray, ¿cómo se consigue esta cuajada? Pues después de que la leche salga de pase por la máquina de ordeño, viene directamente a la cuba. De la cuba pues ya se tiene la temperatura adecuada, se pone su fermento, se espera un ratito y después se pone el cuajo y se espera otro poquito. 45 minutos más o menos. Más o menos, sí, 45. Ahora mismo está sacando la cuajada y vemos que no hay mucha leche porque no es la época, ¿no? No, ahora mismo ya se están secando ellas porque ya tienen 3 meses de preñada y entonces pues hasta noviembre no habrá cantidad. Bueno, pero de todas maneras el queso que estás elaborando ahora sí que tiene la máxima calidad y sobre todo la máxima concentración de sabores, ¿no? Sí, el sabor no lo ha perdido. Ahora pues estamos en una época que está el tiempo muy seco y eso pues le influye también. La mejor época, invierno, más humedad para la maduración del queso. Bueno, pues decirles que en este cuarto de elaboración de queso no solo llegar la leche, que llega bueno por todo el sistema interno aquí a la cubeta, donde bueno, pues de acero inoxidable, isoterma. Bueno, pues también hay que hacer un trabajo primero, que es limpiar a conciencia todo lo que es el cuarto, las cubetas, todo lo que se manipula, ¿no? Todo, antes de que la leche se ponga a la cuba se tiene que estar desinfectada, se le va otro enjuague, aparte del que se le da ahora después, por la mañana temprano se vuelve a enjuagar, igual que las mesas, las empleitas, las mallas, todo eso tiene su proceso de desinfección. ¿Te ayuda, en este caso, ahí que tienes una máquina, un electrodoméstico para eso, ¿no? Sí, sí. Compré un lavavajillas y hace el programa de desinfección, ¿eh? Ajá. Me alivia un poco de trabajo. La verdad es que aquí se gasta agua, ¿no? En limpieza. Sí, ¿no? Sí, en limpieza se gasta bastante agua para poder tener todo lo más limpio posible y desinfectado. Bueno, y ya estamos viendo cómo le has dado la vuelta y te está quedando la forma, en este caso, de la malla, ¿no? Sí. La característica principal tuya. Sí, bueno, pues más o menos se tiene que ir, ahora se tiene que ir picando, se va picando poquito a poco y ya después se empieza otra vez a prensar y se le vuelve a dar la vuelta y se vuelve a picar otra vez. Se pierde mucho suero, en este caso del peso, ¿no? Sí, sí, pierde mucho ahora. Y más ahora el tiempo está muy seco y baja bastante, la cuajada se baja bastante. ¿Cuántos quesos estás haciendo por esta época? 4 o 5 de 2 kilitos y pico, más o menos. Ahora ya la próxima semana se ordeña un día sí, un día no, pues ya menos. Bueno, ya dentro de poco tiempo, ya cuando ya empiecen a parir, bueno, pues ya la cosa se va cambiando, ¿no? Y en ese momento que alcanzamos las cotas altas de producción quesera, ¿de cuánto estamos hablando? Ahora mismo si paren las 120, bueno, siempre queda alguna que no coja, ¿no? Pero si paren más o menos todas, estamos hablando de 170 kilos a lo mejor a la semana. Uh-huh. Esto es para empezar, porque tienes la pretensión, tanto tu marido como tú, de incrementar la cabaña, ¿no? Sí, sí. La granja para 200 cabras y esperamos llegar a ese número algún día. Porque la verdad que hay que buscar un número que se aproxime a 200 para que sea rentable, para que inclusive puedan también en su día, si es posible, pues tener hasta una persona que les ayude, un contratado en este caso, para que ustedes tengan vacaciones, ¿no? Claro, eso sería lo ideal, pero por lo pronto intentar llegar a ese número que nosotros lo podamos también mantener. Ajá. Porque eso es muy importante, si no puedes mantener tantas cabras, pues no tienes que adaptarte al número que tú puedas alimentar y ya después ya, si la cosa va bien, que ojalá que sí, pues ya se pensará de poner a alguien. Y todos los días a esta hora, ya después de lo que es el ordeño a primera hora de la mañana, muy tempranito,
cuando todavía estábamos viendo la niebla entre los pinos de aquí del Topito, bueno, pues te pegas un buen rato elaborando los quesos. Pero, Saray, cuando llega la época de máxima producción lechera, te pega hasta casi las 2, las 3 o las 4 de la tarde, ¿no? Sí, cuando ya esté en plena producción, sí, de aquí se puede salir a las 5 de la tarde perfectamente. Estás intentando que toda esa cuajada quede dentro del empleito. Pues el prensado, ahora lo que estamos realizando es el picado, pues ahora empezar a prensar para que todo vaya a su sitio más o menos y quede todo el quesito, pues quede todo el queso liso por dentro. Cuanti más prensa pues tiene, pues mejor. Mejor para el queso. No es bueno que quede suero, ¿no? No, cuanti menos suero tenga, mucho mejor para todo. Sobre todo, Saray, porque el suero es susceptible, si no hay buenas condiciones posteriores, de hacerle daño al queso, ¿no? Sí, si las condiciones no son higiénicas o no detectas alguna cabra que esté un poco mala y no lo detectas, pues sí, se cuenta que dejes, se te va a poner malo. Que se dice que se sopla. Se sopla. Se sopla. Pero bueno, pues eso ya se ve, ¿no? Sí, eso se ve enseguida, desde que la masa, si la masa te la encuentras un poco muy blanda, muy ralenta, se dice, pues sí, pero ves cómo esta está ya. ¿Y eso por qué suele ocurrir, Saray? ¿Por las temperaturas, los cambios de temperatura? ¿O quizás porque en alguna explotación no hay las condiciones higiénico-sanitarias que se debieran? Puede que alguna sea por culpa de la cabra, porque si no hay que despuntar siempre al ordeñar para detectar si alguna cabra esté con mamitis o tenga algún problema, pues ya se hace ordeña aparte. Y también por el manejo, una de las cosas que sopla el queso es el manejo, la manipulación después de que sale de lubre, más bien. Tienes que tener todo limpio, todo desinfectado. Volvemos otra vez, que tienes que tener todo en condiciones para que todo te salga bien. Y mantener una temperatura, ¿no? También la temperatura es fundamental. Saray, ¿qué te haces en los tiempos de mucho calor, cuando hay mucho calor? Tienes que meter a frío forzado aquí, ¿no? Sí, ahora mismo la cámara de maduración, en la sala de maduración tenemos un ventilador porque es demasiado, el postiguito es muy pequeñito, entonces pues forzamos el aire para que circule más rápido y con eso conseguimos que tenga una temperatura y humedad adecuada. Una pregunta, Saray. ¿Esto te relaja hacer el queso? Sí, me encanta. Sí. Sí, hay que tratarlo muy bien, mimarlo mucho. Tener mucha calma para hacer el queso. Eso, cuanto más rápido vayas, peor te va a salir. Me han dicho algunos cabreros que hay que ponerle amor y cariño en la elaboración del queso y cuanto más amor y cariño le pongas, mejor queso sale. ¿Eso es cierto? Sí. Yo de verdad que lo mimo, me ves cómo lo estoy prensando, despacio, sin prisa, porque si vas todo muy rápido, no te va a salir bien. Y ese es uno de los trucos que te tienes que te poner mucho empeño, mucho cariño y no tener prisa. Fundamental. Find myself upon your shore.
bueno, Saray, estamos en el cuarto de maduración de queso. Esto también es un punto vital para la obtención de un queso de calidad, sobre todo porque es un sitio seco, un sitio que es fresquito y un sitio que, bueno, que va a contener el queso durante mucho tiempo. Claro, lo esencial es en el cuarto de maduración es la humedad y la temperatura del cuarto. Y también pues, la limpieza, el volteo del queso diario. El queso tiene que voltearse todos los días, es muy esencial. Y eso, la humedad y la temperatura y la higiene. ¿De cuántos kilos haces tú el queso normalmente? Entre 1,5 kilos hasta 5 o 6 kilos. Lo que estamos viendo detrás que están maduros, ¿de cuántos kilos son? Aproximadamente 2 kilos. Bueno, ¿y cómo es el proceso de maduración, Saray? Ya vemos que hay que tener ese cuidado diario de darle la vuelta, pero ¿cómo es el proceso? El proceso es, se elabora el queso, después de su elaboración al segundo día ya pasa para la sala de oreo. Después de la sala de oreo tiene que estar mínimo 6-7 días. Como yo, el queso sale tierno y semicurado. Si es semicurado, pues ya a partir de los 20 días. ¿Y cuánto tiempo se pega el queso para estar curado? Si es para curado, a partir de los 35 días, 40 días curado. Semicurado a partir de los 20 días. Y tierno a partir de los 5 o 6 días. Y después, pues fresco, pues desde el día. Y una vez ya está terminado, te vienen aquí ya los representantes y los proveedores de los centros comerciales a buscarlo, tanto de la Isla de La Palma como fuera de la Isla de La Palma, porque me he enterado que tienes ya también a personas que se interesan por tus quesos, el topito, fuera de la Isla de La Palma, ¿no? Sí, fuera de la isla, se está saliendo para Tenerife y ya después para Tenerife y Las Palmas. Y después para aquí, para los clientes que tengo aquí fijos, que vienen a buscarlos ellos directamente aquí a la granja. Y a partir de noviembre, cuando tengas la máxima producción lechera, esto será pues un llegar y salir de queso. Vendrán los proveedores de los centros comerciales para llevarse. ¿Cómo se hace esa operación? Pues el proveedor llega aquí a la granja con su camión isotermo y después pues venimos, cargamos con sus cajas plásticas, todo bien envasado al vacío y ya después sale, ya se carga en el camión y para mantener su cadena de frío ya directamente ya ellos tienen que mantener la cadena. Y lleva todo lo que es el registro sanitario, toda la documentación que ya tú le pones a cada queso, porque bueno, ahí va el sello del Consejo Regulador de Denominación de Origen, ¿no? Sí, los quesos de aquí salen etiquetados con la etiqueta mía de Granja El Topito y ya después ya con su contraetiqueta de la denominación de origen y ya luego ya, pues ya va. Bueno, y cuando te vienen a visitar y miran por la ventana el cuarto de maduración, ¿qué te dice la gente? Porque seguro que a muchos se les va el ojo a los quesos, ¿no? Sí, mucha gente viene aquí, hay personas que han llegado solo a visitar la granja, personas que no tienen nada que relacionar con la ganadería y vienen tan solo con ver el sitio, la limpieza y encima prueban el producto y les gusta, pues qué mejor. May it be an evening star shines down upon you. May it be darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from.
Bueno, pues estamos viendo un ejemplar de cabra de raza palmera. La verdad que parece un cuerno tipo de toro. Saray, estamos en la zona de corrales, ¿no? Sí, aquí estamos ya en la zona donde ellas están, donde ellas viven, se puede decir. Y ahí ya, pues ellas aquí tienen su hábitat. Están todo el día, pues, caminando, comiendo. No les falta de nada ahora mismo. La tranquilidad y el sosiego y que, bueno, pues, como rumiantes que son, bueno, pues que vayan digiriendo esa comida poquito a poco es importante, ¿no? Sí, ellas, por ejemplo, entran a la sala de ordeño, en la sala de ordeño se encuentran ellas con su ración, después salen de la sala de ordeño y tienen alfalfa en paja, después se les echa verde, que sería, se les suele echar fallas, y luego pues ya salen, ya tienen remolacha y ellas van comiendo pues a demandas de ellas. Eso es una dieta equilibrada, ¿no? Sí, está controlada por el veterinario y nos dice qué cantidades tienen que comer y... ¿Va variando esa dieta, Saray, en relación a si están preñadas o no? Sí, por ejemplo, ahora mismo están teniendo otra dieta diferente a cuando están en lactación. Cuando están en lactación, pues necesitan más grano, necesitan más verde, más alfalfa, más de todo. Ahora se tienen como si estuvieran en dieta, para que no se engorden mucho, para en el momento del parto coger y que no tengan problemas, porque si están muy obesas, pues tienen problemas. Y en el momento del parto, eso es una faena, ¿eh? Hay que estar las 24 horas pendientes en la explotación para un poco ayudar y en caso de que haya problemas, pues llamar al veterinario, ¿no? Sí, en el momento de que ellas estén en el parto, pues sí, hay que estar aquí las 24 horas del día y pendientes y nos turnando. Unos se quedan levantados, otros nos vamos a dormir. Y tener que estar pendiente para si hay alguna complicación y uno lo puede ayudar, se ayuda. Si no, pues hay que llamar al veterinario para que venga. Me decías antes que, bueno, pues ahora vas a intentar para el año que viene, bueno, pues hacer lotes de cabras. Y sobre todo para tener a lo largo y ancho de todo el año, pues más controlado el tema del queso, es decir, que no haya ni subidas ni bajadas en la producción de queso, ¿no? Sí, se va a intentar mantener ahora, que ahora den todas de pargan y después de que pargan, pues ya después mantener, hacer dos lotes. Un lote se pone a lo mejor en abril, marzo, el otro lote se pone ya luego, más tarde, intentar mantener una cantidad de kilos de queso diario. Todo el año. Saray, vamos a seguir caminando por la zona de los corrales porque ahora vamos a entrar en la parte económica. Esa es la gran pesadilla, ¿no? Sí, es bastante. Aquí pues se invirtió bastante dinero y nada, pues intenta trabajar para sacar todo para adelante. Bueno, Saray, cuando llega el momento de iniciar la explotación ganadera, eso es un momento crítico, un momento que hay que pensarlo bien. Y sobre todo una persona joven como tú que, bueno, pues no había vivido este mundo de la ganadería. ¿Cómo fue ese proceso? Un proceso largo y tedioso, ¿no? Sí, fue un proceso muy largo. Pues había que buscar el sitio ideal, porque en cualquier sitio pues no se puede hacer las instalaciones. Tiene que ser una zona ganadera que está autorizada ahora mismo. Y luego pues un montón de mover papeles, eso lleva casi un año moviendo papeles. ¿Un año? Un año, sí, se puede decir que un año, entre papeles, proyectos, todo, casi un año. Después buscar la financiación también, que es imprescindible, que te financien que te den la financiación. Para la operación. Bueno, y tuviste que elegir el sitio y comprar terreno. Sí, nosotros tuvimos que comprar el terreno, después de que nos habían dicho ya que era apto para hacer la granja, pues se compró el terreno y se empezó todo a hacer un proyecto, cabildos, pues ayuntamientos, pues todo lleva un trámite. Y el gasto en una explotación ganadera es importante, más de 1.000 y pico de euros al mes, tan solo en pienso, en comida en general, para el ganado que tienes, ¿no? Sí, ahora mismo no están dando para ellas comer, entonces hay que tener siempre una pequeña reserva
Y esa reserva es para ahora alimentarlas hasta que empiece la zafra. Hay una pequeña subvención ahí del gobierno de Canarias que les ayuda un poco a salir adelante, sobre todo porque son jóvenes emprendedores, ¿no? Sí, pues gracias ahora mismo a eso, ahora mismo se están manteniendo ellas y ahora ya después con un número mayor, pues ya creo que ya salgamos para adelante. ¿Y proyectos futuros, aparte de incrementar el número de cabezas de ganado caprino? Muchos, ¿no? Sí, por lo pronto intentar acabar las instalaciones un poco para que estén un poco más cómodas ellas, ya que vamos a incrementar más animales. Y después, pues nada, tener un poco más de producción para estar un poco más estables. Económicamente hablando, ¿no? Sí, okay. Bueno, una parte. Vamos a conocer un poquito la familia. Tú estás casado con Juan Pablo, ¿tienes una niña? Sí, tengo una niña de 4 años. ¿Y cómo hace una madre para trabajar aquí en esta explotación ganadera, hacer el queso, cuidar la niña? Tu marido te tiene que echar una mano, seguro, ¿no? No, sí, él me ayuda tanto aquí en la granja como en casa. Y entre los dos, pues vamos a ir intentando salir para adelante. Ya la niña pues ya tiene 4 años, ya sabe más o menos. Y es súper, un poco independiente ella. ¿Qué te dicen tus amigas de Tazacorte cuando te vienen a visitar aquí al Topito? Que estoy loca. ¿Sí? Que estoy loca, loca, peor que las cabras, me dicen. Porque dicen que ella, que claro, que criarme abajo sin animales y tener ahora esta vida, que para ella es sacrificada, para mí es sacrificada, depende de cómo tú la enfoques. Pues nosotros nos enfocamos a que nos levantamos temprano y si queremos dar una vuelta, pues si te levantas temprano tienes toda la mañana casi libre. Pero tienes que madrugar mucho, a lo mejor a las 3 de la mañana ya estar aquí, para que sueltes a las 10 o las 10 y media para tú poder irte a dar una vuelta. Pero como joven también te puedes divertir, hay tiempo para eso, ¿no? Sí, 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 yo me divierto bien. Y más, yo estando aquí ya con ellas, yo me lo paso súper bien. Y las veo que son cariñosas. Sí, parecen perritos. Tienes como, por decirlo de alguna manera, 120 perritos que te quieren todos los días, ¿no? Sí, sí, ellas de verdad que son súper cariñosas y no están, no se topan ni nada. Están súper tranquilas y pueden entrar cualquiera a la granja que no les va a pasar nada. Pero además dan leche. Sí, que eso es importante. Sara, ¿qué le dirías tú a los jóvenes que llegan con 17, 18 años, que no saben qué futuro escoger? ¿Tú crees que es un futuro bueno dedicarse al tema de la ganadería, a la agricultura, en fin, al sector primario en general? Sí, es que si te das cuenta, a nuestros abuelos y bisabuelos, de donde vivían era de la ganadería y la agricultura. Ahora mismo no vivimos de eso. Ahora mismo estamos dependiendo de que todos nos traigan de fuera y no. Nosotros tenemos aquí un montón de medios para nosotros subsistir. Lo que tenemos que aprovechar, la ganadería, los campos están sin sembrar. Y todo el que se anime, de verdad que sí, que se anime, que los campos están, que dan pena. Dan pena ver las huertas con hierbas que no las cuidan. Y los productos nuestros son de máxima calidad, nuestros vinos, nuestros quesos, en fin, todo lo que hacemos. Y no nos miramos el ombligo, sino que son así. No, claro. Es que nosotros ahora mismo en queso, tanto en queso como en vino, tenemos ya calidad. Los vinos han tenido muchos premios, los quesos han tenido muchos premios. Y nosotros no miramos lo que nosotros tenemos, sino lo que nos está viniendo de fuera. Y tenemos que mirar lo que tenemos ahora mismo aquí, aunque sea a lo mejor un poco más caro. Vale, pero estamos comiendo y bebiendo calidad. La verdad que es cariñosa, ¿eh? Sí, ellas sí. Son súper mansas, ellas no. En este caso, esta es una chivita, ¿no? Una morisca, sí. Este color se llama morisco, que es un color gris, es decir, griseado, y se llaman moriscas estos morisca, colores. ¿No? Porque aquí tienes de varios colores, ¿no? Sí. Dentro de la raza de cabra palmera. Sí, la raza palmera tiene variedad de colores. Te encuentras el negro oriscano, la negra fula, la morisca oriscana también, pues tiene la jardina, las herreras, te encuentras variedad de tipos de animales, de colores. ¿Y de premios cómo andamos? De premios con animales no he sacado ninguno a concursar. Pero de queso sí. De queso sí, fui a mi primera feria en Punta Gorda y allí yo tuve el primer premio de queso. De queso tierno, perdón, tuve el primer premio de queso tierno sin humo
Y bien, no me lo esperaba porque es mi primera vez que vaya a participar y entre 45 quesos, cuatro primeros premios y uno que sea para ti, pues mira, qué alegría. Y más encima cuando eres joven y bueno, pues quizás un espaldarazo a la explotación ganadera. Sí, para mí fue un orgullo que te valoraran pues, tu trabajo, porque aquí pues, nos levantamos súper temprano y que encima lleves un queso para participar, porque no va sino para participar y que te conozcan un poco, y que encima te lleves un premio, pues mira. San Antonio también estuvimos y en semicurado estuve en el tercer puesto también, de 25, que quieras o no, pase la primera vez, pues no lo vamos haciendo mal. ¿Cuáles son tus puntos de venta habituales en la isla de La Palma del queso? Aquí en la isla, aquí en la granja. La gente pues te llama y te encarga queso y ellos directamente ya vienen aquí a comprártelo. Yo siempre pongo dos días a la semana para que... ¿Son cuáles días? Los martes y los viernes. Los martes y los viernes cuando pueden venir. Venir a consumir queso y a probarlo y a degustar y a estar aquí en las instalaciones si les apetece un día. Están todos invitados. Yo creo que hemos recogido una semblanza de lo que es esta explotación ganadera del Topito aquí en Tinisara, en el municipio de Tijarafe. También un poco pues habéis entendido la idiosincrasia de Saray, esas ganas de salir hacia adelante con su marido, con su hija, y también el buen hacer, la calidad, el cariño, la limpieza que pone en su producto, que no es otro que el queso del Topito. Saray, agradecerte este ratito que has estado con nosotros y desearte toda la suerte del mundo a ti, a tu esposo, a tu hija. Gracias, están invitados cuando quieran. Aquí tenemos las puertas abiertas para todo el que quiera visitarnos y el que quiera conocernos. Las puertas las tienen abiertas para todos.